estamos aquí en el sector de la Junta de Vecinos Juan Pablo Duarte, detrás de la calle Salomé Ureña, detrás del liceo. Mencionamos el establecimiento del liceo, el local, Regino Camilo, para que ustedes vean, señores, cómo está la situación que ha provocado el señor Ángel Herrera, cariñosamente el Pollo, aquí en esta calle. Miren, ahí hay un hoyo de aguas negras que tiene más de 2 metros de profundidad y tiene más de 6 meses que pusieron para instalar unas alcantarillas, y todavía es la hora que no vienen. Le hemos dicho de todas las maneras que vengan y que protejan esta comunidad, señores, de los mosquitos. Aguas negras. Aquí tenemos la pobre señora Sergia, que vive ahí al frente, mire. Y está que no se le quita una fiebre y un dolor de esa contaminación que ustedes pueden ver cuando se ha enfocado ese charco de aguas negras con todo lo que baja por las calles del pueblo de Tenares, la calle Mella, la Salomé Ureña. Entonces estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes, sanidad, ¿quién será que nos va a tender la mano antes que nosotros nos rebelemos de nuevo por esto que ha provocado un millonario de lo que no le duele, de lo que no viven aquí? Vamos a seguir llevando esta lucha y muchas luchas que apoyamos abiertamente el paro del lunes en la región del Nordeste para nosotros pedir las reivindicaciones de Tenares de nuevo. Estamos por Tenares y vamos a luchar por nosotros, por nuestro municipio.